Buenas tardes. ¿Quiénes empezaron? Bien, el día de ayer estoy, perdón, sí, el día de ayer estuvimos revisando ya para el final, el último, o mejor dicho, el lema 2.2, que nos decía cuáles iban a ser los autovalores y autovectores de la, bueno, no de la matriz de segunda derivada, pero la cuestión es que podemos llegar a deducirlos, es decir, a partir de este lema nosotros podemos concluir cuál es la matriz de los ejemplares de la matriz de segunda derivada. Entonces, el lema 2.2 decía lo siguiente. Entonces, sea T1, cuyos elementos vamos a tratarlos como T sub KJ, y esto pues va a ser una matriz tridiagonal, donde la diagonal principal van a haber des, y en la subdiagonal y en la supradiagonal van a ir as. Entonces, esta va a ser una matriz de entradas reales de tamaño m por m. Y aquí m va a ser mayor o igual que 2 para que tenga la estructura, si no, pues no tiene mucho sentido. Y a y d son cualquier número real. Entonces decimos sea h igual a 1 sobre m más 1, esto sobre todo para poderlo manejar más fácil. Y vamos a probar dos cosas. Primero, que tenemos que T1 por S sub J va a ser igual a lambda S, perdón, a lambda J por SJ. Para j igual 1 hasta m, donde ese lambda y ese s están dados por, a ver, sj es un vector columna, donde cada una de sus entradas son simplemente, bueno, la primera entrada es j, seno de jhπ, la segunda es seno. Vamos a ponerlo en español. Seno de JHP. La segunda es seno de 2JHP. El siguiente sería seno de 3JHP. Y así hasta el último, que sería seno de MJHP. Este es un vector columna, entonces aquí estamos transponiéndolo para que tenga la forma. Entonces el SJ está dado por esto. Es prácticamente senos de múltiplos de JHP. Seno de JHP, seno de 2JHP y así hasta este. Seno de MJHP. Y el lambda estaría dado por D más dos veces A por coseno de JHP. Okay. Y como segundo dato, vamos a comprobar que los autovalores de T1 son todos distintos y los autovectores son ortogonales. Es decir, que SJ transpuesta por SK, esto nos da, bueno, esta parte no lo dice estrictamente el que son ortogonales, pero es como una condición un poquito más fuerte. Va a ser M más 1 entre 2 por
delta J coma K. O dicho de otra manera, dado que H es igual a 1 sobre M más 1, también se puede ver como 1 sobre 2H por delta JK. Y aquí, J y K varían ambos desde 1 hasta M. Y este delta es simplemente la delta de Kronecker. Es esa función que si los índices son iguales da 1 y si son distintos da 0. Donde delta I, J es 1 si I es igual a J y es 0 si I es distinto de J. Entonces vamos a demostrar esto. Y primero vamos a demostrar esta igualdad, pero para J entre, mejor dicho, entre, os iba a decir entre 1 y M, pero eso es un poco ambiguo, entonces vamos a demostrarlo para J entre 2 y M menos 1. Entonces, para 1 menor que K menor que M, es decir, para K que varía entre 2 y M menos 1. Entonces para ello se va a cumplir lo siguiente. Y es que T1 por SK, perdón, por SJ, entrada acá. Entonces esto como ya una vez multiplicado queda un vector. Al ponerle aquí el subíndice K, solo estamos diciendo que estamos tomando la késima entrada del vector T1 por SJ. Entonces, para hacer este producto solo hay que recordar la forma de la matriz y del vector. Esta es una T1 es una matriz tridiagonal. Entonces, prácticamente los únicos elementos que no son cero son los de la posición. Si estoy aquí centrado en K, pero vamos a ver, para tener el elemento K, yo tomo la fila K, es decir, para que se vea. Si aquí tengo la matriz T1 y aquí tengo el vector SJ, entonces, para obtener la késima entrada, yo debería tomar la fila K de T1 y todo el vector SJ. Pero resulta que, como esta es una matriz tridiagonal, entonces las únicas entradas que van a ser distintas de cero son la de la diagonal, la késima entrada, la de la subdiagonal, que es la K menos unésima, y la de la supradiagonal, que es K más unésima. Y pues en esos puntos van a haber D, A y A. Porque es tridiagonal. Y por eso es que estamos pidiendo que K varíe, que no sea igual a 1 ni que sea igual a M, porque en esos casos el primer A quedaría fuera y en el último caso habría una A que quedaría fuera. Eso vamos a tratar de forma especial. Lo principal está en este argumento de aquí, en la de en medio. Entonces, todos los demás que no están en estas posiciones son cero. Así que realmente, cuando nosotros hacemos la fórmula de matriz por un vector, o simplemente cuando multiplicamos este vector de la fila K con este vector SJ, tenemos aquí la sumatoria para, a ver si no tengo una I utilizándose. No, para I igual 1 hasta M de T sub K coma I por seno de I J H por pi. ¿Por qué IJH por pi? Bueno, porque el iésimo elemento de esta fila se va a multiplicar con el iésimo elemento de SJ.
Y el iésimo elemento de SJ, pues estaría dado por el seno de I veces JH por pi. Ahora aquí, si aplicamos el hecho de que solo hay tres que son distintos de cero, y nos va a quedar A por el seno de K menos 1 por JH pi más D por el seno de K JH pi. Y habría uno más, que sería A por el seno de K más 1 JH pi. Entonces aquí vamos a sacar factor común A y apartar estos dos senos. Seno de K menos 1 JH pi más el seno de K más 1 JH pi. Y esto multiplica, sumándole D por el seno de, sería KJHP. Aquí vamos a reducir esto con identidades trigonométricas. Tengo una suma de seno, voy a utilizar una identidad de suma producto. Explícitamente es esta de aquí. Permítanme. Es esta fórmula que vamos a aplicar. Entonces, bueno, aquí esto no es que es igual a lo de aquí, solamente es aparte la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, tengo seno de A más seno de B igual a dos veces, bueno, y el A que ya estaba, lo voy a colocar. Luego tengo seno de la suma de ángulos entre dos. Entonces, aquí yo tengo JH pi de factor común y tengo K menos 1 sumado con K más 1. Se cancelan los unos, me queda 2K, pero como está dividido entre dos, me queda entonces K JH pi. Y me va a quedar coseno de la resta. Entonces es A menos B. Realmente no importa si es A menos B o B menos A, porque como es coseno, es una función par. Entonces, de nuevo tenemos factor común JH por pi y tenemos K más 1 menos K menos 1. Está a una distancia de 2, así que es 2 veces JH por pi, pero como también está dividido entre 2, nos queda solo JH por pi. Ok, y aquí nosotros podemos simplificar un poco más porque nos va a quedar dos veces A por el coseno de JH pi más D por el seno de KJH pi. Okay. Y pues este término de aquí, de hecho ya lo escribimos antes, es exactamente esto. D más dos veces A por coseno de JH pi, esto es lambda, sub J, y el otro es seno de KJH pi. Pero este seno de KJH pi no es otra cosa que el késimo elemento o la késima entrada del vector SJ. Entonces, permítanme.
Entonces, esto no es otra cosa que lambda j por S sub j, la entrada acá. Bueno, y se puede verificar que se cumple exactamente lo mismo para los valores que nos faltaron. Para los valores que nos faltaron, para k igual 1 y para k igual m. Es realmente bastante sencillo, solo es sustituirlo. El único cuidado que hay que tener es que cuando despleguemos esta suma, en lugar de tener tres términos, vamos a tener dos. Y luego haciendo unas pocas simplificaciones, se llega fácilmente a este mismo resultado. Entonces, eso se los puedo dejar para que ustedes lo puedan desarrollar, porque es mucho más sencillo. De hecho, este es el caso más difícil. Entonces, pero también se cumple esta misma relación para k igual 1 y para k igual m. Entonces, se puede comprobar. Esto para k igual 1 y k igual m. Entonces, una vez comprobado, lo que tenemos es que este vector en su k-ésima entrada es igual a lambda j por este vector en su k-ésima entrada. Entonces, si dos vectores tienen la misma k-ésima entrada, y eso se cumple para todas las entradas, es decir, si yo varío todos los valores de K, la única conclusión aceptable de eso es que los dos vectores tienen que ser el mismo. Por lo tanto, tenemos nosotros que T1 por SJ es igual a lambda J por SJ. Y como el J nunca jugó un papel crucial, entonces inferimos de que esto se va a cumplir para todo J en el cual esto o los productos estén bien definidos. O sea, para estos valores de J. ¿Dónde están? Aquí, para todos. Esto para J igual 1, 2 hasta N. Ok, ahora, eso nos da la primera parte. Para la segunda, notemos que esta cantidad JH, ¿dónde está? Aquí, JHP. Si nosotros variamos J, el ángulo siempre se queda entre 0 y pi. En otras palabras, notemos que JHP siempre pertenece a el intervalo de 0 a pi para todo J. Entonces, como esta cantidad se evalúa en el... sí, como esta cantidad se evalúa en el coseno, aquí, entonces, y analicemos la función coseno en el intervalo de 0 a pi. En el intervalo de 0 a pi, seno, coseno, mejor dicho, es una función creciente, ¿no? Entonces, permítame, quiero verificar el dato. No, es una función decreciente, sí, eso era lo raro que detecté cuando lo dije. No, y la función es una función decreciente de 0 a pi. Pero lo que sí es cierto es que es monótona. Entonces, cuando una función es monótona, significa que en ese intervalo no puede arrojar el mismo valor dos veces si yo le doy diferentes valores de j. Y como a y d son constantes, eso significaría que todos los autovalores son distintos. Porque para dos valores distintos de j va a ser imposible que den la misma cantidad, porque voy a tener valores distintos del coseno. Entonces, y como coseno es una función monótona,
monótona, por si no lo maneja en su vocabulario normal, es simplemente que la función crece todo el tiempo o decrece todo el tiempo. Cualquiera de las dos, no importa cuál, pero que solo sigue uno de los dos, de las dos posibilidades. Y como es una función monótona, entonces en 0 a pi, entonces si y es distinto de j, coseno de i h pi va a ser distinto de coseno de j h pi. Por lo tanto, lambda j sería distinto a lambda i. Luego todos los autovalores lambda 1, lambda 2, así hasta lambda m son distintos. Okay. Solo una cosa, convénzase porque es algo más que todo de verlo, o sea, no requiere un profundo análisis ni rayar papel, solamente verlo, que esto se cumple. No es difícil, pero solo hay que ponerse a verlo si no lo ha visto, pero asegúrese de que sabe por qué esto está aquí. No es nada complicado, solo es parte del quehacer de leer una demostración. Entonces, bueno, todos los autovalores son distintos. Lo que nos falta es esta parte de aquí. Hacer este producto interno entre estos dos vectores y ver qué da esta cantidad. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahora, considera el producto SI, no SJ, con SJ primero. Vamos a hacer el producto de la parte de cuando son iguales. Vamos a comprobar de que es todo un medio, perdón, M más un medios. Entonces, esto no es otra cosa que la sumatoria para K igual 1 hasta N de seno de J, perdón, KJHP al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es el késimo elemento de este por el késimo elemento de este, pero son el mismo. Entonces esto. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño truquito aquí. ¿Verdad que esta suma es exactamente la misma que si yo agrego aquí un cero? Es decir, si yo agrego el término que corresponde a k igual a cero. Tiene que ser el mismo porque realmente estoy sumándole cero aquí. Pero lo estoy sumando cero para poder aplicar una fórmula. Una fórmula más o menos conocida, ya vamos a ver si resulta familiar o no, pero es una fórmula que se cumple. Y vamos a ver, lo demás se queda igual: seno cuadrado de KJHP. Ahora vamos a usar la identidad de seno cuadrado en términos de coseno. La típica que se utiliza en cálculo. Y tenemos que esto sería un medio, que lo voy a sacar de una vez, por 1 menos coseno de 2KJHP. O sea, coseno dos veces el coseno del ángulo doble. ¿Ok? Entonces aquí separamos estas dos sumas. La primera es la sumatoria de 1, es un medio de
1 menos un medio de la sumatoria de k igual 0 hasta m de coseno de 2jkh pi. Y pues esta suma, al ser, perdón, aquí pequeño spoiler, porque puse n más 1 arriba, eso era solamente m, pero esta suma, como hay m más 1 términos en la sumatoria, entonces aquí me queda un medio de m más 1, porque estoy sumando m más 1 veces el número 1, menos un medio de, y pues esta suma no sé qué tan obvia será, pero resulta ser 0. Si no resulta obvia, pues puede comprobarse por inducción. Entonces, porque si sí, no es tan conocida, pero sí puede comprobarse por inducción que esta sumatoria da 0. ¿Okay? Y en este caso la inducción sería sobre m. La inducción sería sobre m. Recuerde que m forma parte de la suma de los sumandos porque el m está aquí, es 1 sobre m, ese h. Entonces, aquí podemos dejar como comprobar, o sea, o asegurarse, así como les dije antes, de que esto se cumple, de que k, de que la sumatoria desde k igual 0 hasta m de coseno de 2jk sobre m más 1 por pi es igual a 0. Pongo aquí el sobre m más 1 para que miremos exactamente quién es ese h en esta fórmula. ¿Okay? Pero bueno, básicamente si esta suma de aquí es 0, tal como les digo, entonces este producto interno nos queda m más 1 sobre 2. Ok. Para los otros, es decir, para ese distinto de, o para ese j por ese k, permítanme. Vamos a ver. Ah, ok. Pero de creo que estoy mezclando un poquito las cosas, pero este sí lo podemos comprobar ahorita. De hecho, era parte de lo que íbamos a hacer. Lo estaba confundiendo esta sumatoria con otra. Sí, porque esta es. Sí, es, no, esta fórmula que les puse aquí no era nada obvia. Estaba pensando en otra suma, en una suma de raíces de la unidad de variable compleja. Esta suma, de hecho, la vamos a comprobar. Vamos a comprobar de que eso da cero. Aquí, la suma es cero, puesto que lo siguiente sucede. Tenemos nosotros que esta sumatoria, que la que es la que vamos, la que nos interesa demostrar que es 0, 2jk hpi, más i veces la sumatoria de los mismos términos, pero en coseno, perdón, pero en seno, eso realmente tiene la misma estructura, tiene la misma forma. O bueno, antes de eso podría sacar la sumatoria para que sea más evidente. K igual 0 hasta m de coseno de esto, 2jk hpi más i seno de 2jkh por pi. Esto de aquí se puede escribir mediante la identidad de Euler. Entonces, nos queda como E a la 2 JKHI por pi.
donde esta i es la unidad imaginaria, ¿verdad? Esta i es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ve? Así, así está bien. La raíz cuadrada de menos 1 es esa i. Ahora, lo que sucede es que esto lo puedo reescribir una vez más de forma conveniente de la siguiente forma. E a la 2JHI por pi elevado a la K. Y esto es una sumatoria de potencias donde el exponente va variando desde 0 hasta m más 1. Eso es una serie, sumatoria de, ¿cómo se llama? De serie de potencias. Entonces, es esta sumatoria de aquí. La sumatoria de r a la i para i igual 0 hasta n. Y eso no es otra cosa que r a la i más 1, perdón, a la n más 1. N más 1 menos 1 entre r menos 1. Entonces, esto de aquí resulta ser igual a e a la 2JH i por pi elevado a la k más 1, perdón, m más 1, el último exponente, m más 1, menos 1, dividido entre e a la 2JH i por pi menos 1. Ok, y esto parece, lejos de simplificarse, parece que estoy complicándolo aún más, pero resulta que yo puedo reacomodar los exponentes nuevamente en esta exponencial y voy a dejar aquí solamente e a la vamos a ver e a la i por pi por h por m más 1 y esto elevado a la j por k. Perdón, k ya no hay. Creo que solo la j, ¿verdad? J, h, i. Sí, así. Menos 1. Y aquí está todo. 2j, h, pi por i. Menos 1. Ahora, ¿qué sucede? H se cancela con m más 1. Por definición, h es 1 entre m más 1. Y aquí nos queda e a la i pi. E a la pi i es. Pregunta de cultura general. Es 1. 1. Correcto. 1 a la j. Correr la fórmula. E a la i pi menos 1 igual a 0. Entonces, esto es 1 a la j dividido entre e a la 2jh pi por i menos 1. Lo importante de aquí está arriba porque nos da 0. Entonces ahí está. Ahora, ¿por qué que esto me dé cero significa que esta parte, que es una suma, me da cero? Pues porque a la izquierda o al inicio yo tenía un número complejo y a la derecha tengo un número real. Eso automáticamente me dice que esto es cero. Y como lo que me queda es un número real, pues ese cero es igual a o mejor dicho, esta suma tiene que ser igual a cero. En otras palabras, esto se puede escribir como 0 más 0i y nosotros igualamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, tenemos que la sumatoria, esta que tenemos aquí, es igual a 0 y de hecho, también podemos concluir esta otra, que no la necesitábamos, pero como ganancia ya está. Así que anotémosla. Y es que lo mismo sucede con los senos, con el seno. Entonces, a ver. Ahí está. Ahora lo que nos falta argumentar solamente es qué pasa cuando los productos son distintos. Y aquí nos vamos a referir a este lema que déjenme revisar solo si lo escribimos.
O si lo vamos a demostrar. Ah, no, lo vamos a demostrar. Ok. Ahora, ok. Ahora, ¿cómo T1 es si met es una matriz real? Real, o sea, de entradas reales, simétrica. Perdón, y simétrica por el lema 2.3. Tenemos que los autovectores son ortogonales. Ok, pero ¿cuál es ese lema 2.3? Para empezar, no se supone que estábamos en el lema 2.2. Y pues la cuestión es que sí, realmente lo que nos falta aquí para completar esta demostración y concluir todo es comprobar de que los autovectores son ortogonales. Lo que pasa es que hay un lema en este caso, un teorema o un resultado más general de lo que pide este ejercicio o este lema 2.2. Entonces, para poder presentarlo de mejor manera, entonces mejor ponemos la versión general en un lema llamado 2.3, que eso es lo que nos falta para completar esta prueba. Entonces, ahora, obviamente, en el sentido lógico, esa prueba del lema 2.3 no puede depender del lema 2.2 si no estamos demostrando algo de forma circular, lo cual es incorrecto. Eso solo como comentario. Pero sí podemos relegar o la parte final de una demostración a otro resultado que vamos a demostrar siempre y cuando no utilicemos el lema anterior. Pero básicamente aquí concluye el teorema 2, el lema 2.2 y pues solo nos resta esta parte del lema 2.3 que la vamos a hacer ahora porque es bastante corta. Pero para el lema 2.3 primero ocupamos un par de o una definición. Ok. La transpuesta conjugada de una matriz conjugada de una matriz A y más aún es una matriz A bueno, una matriz A nada más, pero sí de entradas complejas. De n por n. No tiene que ser necesariamente cuadrada. La transpuesta conjugada de una matriz de entradas complejas se denota como A y un asterisco, aunque hay otras notaciones, hay otros libros o referencias que la transpuesta conjugada la ponen con un más, hay otros que la transpuesta conjugada la ponen con A y una especie de cruz invertida, pero no es nada raro, es simplemente un símbolo que en inglés se llama dagger, pero ahí está. Y pues yo siempre me he acostumbrado a utilizar un asterisco mejor. Entonces, vamos a denotarlo así, como A transpuesto conjugado y es la matriz A transpuesto conjugado de en C de n por m, o sea, si A es de m por n, la transpuesta conjugada es de n por n, que se define como A transpuesta conjugado igual a A conjugado transpuesta, tal como el nombre lo dice. Entonces solamente es sacar la transpuesta de una matriz y además
hacer el conjugado de la matriz. Y A conjugado, que es esto, es una matriz, mejor dicho, es la matriz. Es la matriz A con todos sus elementos. Elementos conjugados. O sea que solo es tomar el conjugado de todos los elementos de la matriz y luego transponerlo. Eso es la transpuesta conjugada. Entonces, como otra definición que también vamos a ocupar, eso sí, vieron en el capítulo 1, no es una definición nueva, pero una matriz A, y es en este caso es una matriz cuadrada, una matriz A de C de n por n, es hermítica. En este caso lo que estamos definiendo es esto, hermítica. Si la transpuesta conjugada de esa matriz es igual a la matriz. Note que esto no garantiza de que las entradas vayan a ser reales, porque cuando uno trabaja con valores complejos, si, por ejemplo, X es un número complejo y es igual a su transpuesto conjugado, entonces X tiene que ser real. Eso es algo, perdón, aquí puse así. Si X es igual a su conjugado, siendo un número complejo, entonces tiene que ser un número real realmente. Entonces, pero en el caso de matrices no es exactamente así, porque como esta transpuesta conjugada implica una transpuesta, entonces significa solamente que el conjugado de un elemento de la matriz se encuentra en la posición transpuesta, por decirlo así. Es decir, si yo tengo el elemento A sub i j, entonces el elemento A sub j i automáticamente tiene que ser la transpuesta de A sub i j, perdón, la conjugada de A sub i j. Pero no necesariamente tiene que ser real, porque no es igual a este valor. ¿Ok? Pero bueno, entonces decimos que es hermítica si se cumple esto. Y además agregamos como comentario que toda matriz real simétrica es hermítica. Porque, bueno, para cumplir esto, para que una matriz real cumpla esto, como esta parte de conjugar todos los elementos de la matriz se van a quedar exactamente iguales porque todos son reales, lo único que estamos pidiendo realmente es que la matriz sea igual a su transpuesta. Entonces, eso es, o eso está contemplado dentro de la parte de simétrica. Entonces, si la matriz tiene entradas reales, para que sea hermítica, solo tiene que ser simétrica. Nada más. Y ahora sí, el lema 2.3. Lema 2.3 dice que los eigenvalores de una matriz hermítica son reales. Es decir, que cuando la matriz es hermítica, automáticamente todos los autovalores son números reales. Dice más aún, los autovectores correspondientes o los eigenvectores para mantener la misma notación, ¿verdad? Si digo eigenvalor, pues voy a decir eigenvector. Los eigenvectores correspondientes son, vamos a ver, los vectores, los eigenvectores correspondientes a distintos autovalores son ortogonales.
Y pues vamos a demostrar esto de forma muy sencilla. Demostración. Entonces, tenemos que partir de una matriz hermítica. Entonces, suponga que A es igual a su transpuesta conjugada. Eso nos dice que es hermítica y por lo tanto es cuadrada. Eso está de conclusión aquí. Entonces, suponga que esto y que A por algún vector X es igual a lambda por X. En otras palabras, estamos diciendo que lambda es un autovalor y que X es un autovector asociado a lambda con X distinto de cero. Normalmente el concepto de autovector ya quita el hecho de que X sea distinto de cero, pero vamos a especificarlo aquí por el simple hecho de que no dijimos con palabras de que X era distinto de, perdón, que X era un autovector. Pero ok, entonces, ahora partamos de esto y multipliquémoslo por la izquierda por X asterisco, es decir, por X transpuesto conjugado. X es un vector, pero visto como matriz columna, puede aplicársele también la transpuesta conjugado, convirtiéndose en un vector filo. Pero entonces, premultiplicamos esto, eso es multiplicar por la izquierda, esta igualdad por X transpuesto conjugado. Entonces, X transpuesto conjugado por A por X es igual a lambda por X transpuesto conjugado por X. Recuerde como lambda es un escalar, entonces puede perfectamente saltarse el producto de entre vectores. Y ahora, como X es distinto de cero, esto de aquí no puede ser igual a cero, porque ese es el producto interno entre X y X, realmente. Entonces, esto de aquí va a ser distinto de cero y lo puedo mandar a dividir. Entonces, X transpuesto conjugado por A por X entre X transpuesto conjugado por X es igual a lambda. Y vamos a tener esto como una expresión, nada más. Eso es algo que deducimos. Lo que dedujimos. Ahora, lambda conjugado resulta ser igual a lambda transpuesto conjugado. ¿Por qué? Porque esto, el escalar lambda puede ser visto como una matriz de uno por uno. Entonces, este lambda conjugado puede escribirse como lambda transpuesto conjugado. ¿Para qué hacemos esto? Porque ahora vamos a sustituir esta expresión. Yo tengo X transpuesto conjugado por A por X entre X transpuesto conjugado por X. Y aquí, transpuesto conjugado. ¿Ok? Esto es una división entre dos números reales. Si ustedes se fijan detenidamente, eso es lo que sucede. Por ejemplo, si A es de n por n, entonces X es de n por 1. Y este que es transpuesto conjugado sería 1 por n. Y si hacen la multiplicación de los tamaños de las matrices, quedaría de 1 por 1. Así que es un número real. Entonces, en el número real, este transpuesto conjugado solo se distribuye como un conjugado. Entonces, voy a tener lo de arriba, transpuesto conjugado, entre lo de abajo, transpuesto conjugado. Y ahora, vamos a ver. Vamos a empezar con la parte de abajo, que es más sencilla porque solo tiene dos términos. Esto ya es un producto entre vectores. Visto de otra forma, es un producto de matrices, una fila y una columna. Así que aquí no solo nos va a bastar con aplicar el conjugado, sino que también hay que prestar atención a la transpuesta. Porque recuerden que la transpuesta de un producto es el producto de transpuestas, pero yuxtapuesto, es decir, intercambiado de lugar. Entonces voy a tener este X transpuesto conjugado
multiplicado por el que estaba de primero, x transpuesto conjugado, por transpuesto conjugado, o mejor dicho, transpuesto conjugado este. Y algo similar va a pasar arriba, solamente que cuando el producto es de 3, el primero pasa a ser el último. El de en medio se queda donde está, pero transpuesto conjugado. Y el de la derecha pasa a estar de primero, pero siempre transpuesto conjugado. ¿Ok? Y esto sería igual a, simplificando un poco, porque el transpuesto conjugado de transpuesto conjugado se cancelan mutuamente porque, en primer lugar, conjugado de conjugado se anula, o sea, se cancela, y transpuesta de transpuesta también se cancela en ese sentido. Entonces nos queda X transpuesto conjugado por A transpuesta conjugada por X entre X transpuesto conjugado por X. Finalmente, vamos a aplicar esta igualdad de aquí, que se cumple por ser la matriz A hermítica, y entonces nos podemos cambiar esta transpuesta conjugada por A por la matriz A. Y luego de todo este montón de simplificaciones, nos podemos dar cuenta que esto que está aquí es exactamente lo mismo que lambda, lo mismo que estaba acá arriba. Entonces nosotros llegamos ahorita a la conclusión de que lambda conjugado es igual a lambda, y como lambda es un número, la conclusión es que tiene que ser real. Por lo tanto, lambda es un número real. O sea que con esta parte comprobamos que todos los autovalores de una matriz hermítica son reales. Y por último, lo que tanto hemos estado esperando, vamos a comprobar que autovectores asociados a distintos autovalores son ortogonales. Entonces, vamos a decir, sean lambda x y mu y dos ejemplares. Entonces, eso significa que x es autovector asociado al autovalor lambda y lo mismo con estos. Luego, eso significa que A por X es igual a lambda por X y A por Y es igual a mu por Y. Entonces, a este de aquí vamos a premultiplicarlo por Y transpuesta conjugada. Entonces, Y transpuesto conjugado por A por X es igual a lambda por Y transpuesto conjugado por X. ¿Ok? Ahora, a esto de aquí a la izquierda, voy a aplicarle dos veces, o mejor dicho, voy a aplicar, no, sí, voy a aplicarle dos veces transpuesto conjugado. Porque al final de cuentas, si a una matriz uno le aplica el transpuesto conjugado, a su transpuesto conjugado es igual a la matriz original, y eso independientemente del tamaño de la matriz. En este caso es un número real, pero el punto es ese. Vamos a ver. Okay. Ahora esto es igual a distribuyendo el transpuesto conjugado de adentro, nos quedaría X transpuesto conjugado por A transpuesto conjugado por Y conjugado y otra vez conjugado, así que queda solo una vez Y. Ok, ahora como A es hermítica, este transpuesto conjugado de aquí se va. Okay. Okay, y tenemos esto de aquí, y el transpuesto conjugado.
Solo déjenme ver para que esto esté bien. Esto sigue siendo igual a esto de aquí. Solo por fines de que lo vamos a ocupar ahora. Entonces, esto de aquí es esta misma cantidad. Por lo tanto, todos los simplificaciones que le hice a todo esto van a ser iguales a esto. Luego, este número va a ser igual a x transpuesto conjugado. El a por y, voy a aplicar esto de acá arriba para que me quede mu y transpuesto conjugado. Y esto me queda mu por x transpuesto conjugado por y transpuesto conjugado. Aplico el transpuesto conjugado a este producto y me queda mu por y transpuesto conjugado. Y luego quedaría el x transpuesto conjugado dos veces, o sea que solo queda x. Entonces, vean que aquí yo tengo lambda esto y aquí mu esto. Lo resto, lo paso a restar uno al otro lado y me queda lambda menos mu igual a y transpuesto conjugado por x. Igual a cero. Ahora, como lambda es distinto de mu, aquí para eso solo habría que decir aquí que son distintos. Distintos. Entonces yo puedo mandar a dividir esto. Y quedarme, mandar a dividir esto y quedarme con y transpuesto conjugado por x igual a cero. Entonces, como y y x eran eigenvectores asociados a eigenvalores distintos, entonces la conclusión es que son ortogonales. Por lo que x y y son ortogonales. Y eso finaliza lo que queríamos probar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Y ya para terminar, entonces los autovalores, esto aquí finaliza esta demostración. Entonces, los autovalores de TM, que era la matriz de segunda derivada de tamaño M, que era la matriz tridiagonal con entradas menos 1, 2, menos 1, son lambda j igual a 2 menos 2 coseno de j h pi. Esos son los autovalores. 2 menos 2 veces coseno, o sea, 2 por 1 menos coseno de j h pi. Esos son los autovalores de la matriz de segunda derivada. En otras palabras, los autovalores del problema que vimos ayer son en esencia estos, o están aproximados por estas cantidades, mejor dicho. Y eso pues culmina esta discusión de aplicaciones de álgebra lineal numérica, pero sin entrar en tanto detalle en por qué esto aproxima a lo otro. Simplemente es como lo que podemos hacer con esta clase. Entonces, bueno, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí, ya tenemos más del tiempo, entonces seguiríamos hasta el lunes. Sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Ok, entonces seguimos trabajando el lunes. Tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias, Lee. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de Gracias.